Muy buenos días, chicos. Estamos el día de hoy en la clase de medio natural. Hoy vamos a seguir recordando y terminando lo que estábamos platicando el jueves de la semana pasada. Yo les dije que un ecosistema era la unión de seres vivos y no vivos. En un ecosistema hay una cadena alimentaria que es quién se come a quién, ¿verdad? Para poderse alimentar. Y también les estaba contando que los seres vivos tienen diferentes tipos de relación. Uno de esas relaciones era el parasitismo. ¿Alguien recuerda cómo era el parasitismo? Cuando uno se beneficia del otro y le hace daño. Correcto. Cuando la pulga se beneficia de la sangre del perrito, pero al perrito no le causa nada de bien, al contrario, le hace daño, ¿verdad? Muy bien, voy a continuar acá con el dibujo. Vamos a colocarlo en grande. Luego también les platiqué, miren. También les platiqué que hay una relación que se llama mutualismo, como el nombre lo dice. ¿Cómo será ese tipo de relación? Correcto. Cuando un animal se beneficia del otro y el otro también sale beneficiado. Yo les di un ejemplo acerca de nosotros los seres humanos. ¿Recuerdan cómo era ese ejemplo? ¡Qué puchis! Uy, viste, Diego. ¿Alguien recuerda? Chicos, yo tengo los micrófonos encendidos y les dije que por favor no estuvieran hablando otro tema que no fuera el que yo dije. Entonces, el mutualismo, dos se benefician. Y, por ejemplo, yo les dije de las personas que en nuestros organismos, en nuestros intestinos, tenemos varias bacterias, ¿verdad? Estas bacterias no le hacen daño al estómago, sino que ayudan a terminar de disolver los alimentos. Nosotros le damos un lugar donde vivir a las bacterias y las bacterias nos ayudan a nosotros terminando de destruir los alimentos. Hay otro tipo de relación que se llama comensalismo, como bien están diciendo por acá. Un animal se beneficia del otro, pero no le hace daño. Correcto, un animal se beneficia del otro, pero al otro no le hace daño ni le hace bien, o sea, es como que si no existiera, ¿verdad? Y yo les di el ejemplo del tiburón con los pececitos que andan abajo de él. ¿Qué pasa con esos pececitos? Ellos se comen los restos que deja el tiburón, digamos que se comió una foca, ¿verdad? Ellos se comen los restos. Entonces, esos pececitos se benefician porque andan ahí, va a recibir alimento de lo que queda de la comida de los tiburones. Pero no le hacen daño al tiburón y tampoco le hacen bien. Es como que si no existiera. Entonces, bien, corazones, vamos a terminar. El día jueves de la semana pasada nos quedamos en... ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? ¿Qué tienes? La cadena alimentaria de los No. Que en la hoja donde les toca escribir el día de hoy, escriban parasitismo. Todos, parasitismo. En la misma de los... Sí, aún tienes espacio en la misma, sí, mi amor. Puede ser una misma. Recuerden que de un color va parasitismo, y de otro color debe de ir la información. Vamos a ponerle pausa por acá. Dime, mamá. Parasitismo. No. A ver, pues, luego de esto vamos a hacer el respectivo dibujo acerca de parasitismo. Y el dibujo va a ser un perrito con las pulgas. Miren, yo busqué el perrito como más fácil y más bonito. Según yo era este, ¿verdad? Ahorita lo voy a dibujar también aquí. Sí, vamos, el perrito lo pueden colorear de los colores que ustedes prefieran, ¿sí? Y voy a colocarles acá el siguiente. El siguiente se va a llamar mutualismo. Los dos individuos involucrados obtienen un beneficio mutuo. O sea, se benefician, estoy hablando, de su asociación. Este tipo de vínculo no ocasiona daños a ninguno. Y vamos a realizar el ejemplo que les estaba dando yo de la abeja y la flor. El néctar que toma la abeja, ahí vamos a aceptar aquí a un amigo, ¿verdad? Le ayuda a la abeja y viene la abeja y pasa dejando por ahí el polen, entonces esto ayuda a nuevas plantas. Miren qué bonito quedó el perrito que les hice aquí a los de clase. Déjame pues, chicos. Bueno, hoy sí. Ya me voy, chicos, porque yo sí les voy a estar sacando el jugo este año, chicos. Ustedes se van a preparar para cuarto. Entonces, necesito que todos estén ubicados. Ajá, termina después. Que todos se ubiquen en la página 36 del libro Medio Natural.
Pilas porque no voy a regresar, Perla. Pilas porque no regreso. Ay, 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 esta página es de primero, espérenme, chicos. Necesito que todos se ubiquen en la página 36. Ya saben, yo voy a leer y lo que yo lea es lo que tú tienes que subrayar. En la página 36, hasta arriba, dice las cadenas alimentarias. Presten atención porque en cualquier momento yo digo, Valentina, sigue donde yo me quedé. Y si Valentina no continúa, lo voy a estar viendo en el punteo. Déjame pues, dice, las cadenas alimentarias. Los seres, hasta arriba, las letras negras. Los seres vivos de un ecosistema necesitan alimentarse. Ahí, eso subrayen. Ahí donde ella la coma. ¿Subrayen eso? Todo lo que usted lea. Ajá, todo lo que yo lea. En este caso solo llega donde dice los seres vivos de un ecosistema necesitan alimentarse. Solo. ¿Ya? Sí. Ahí estamos. Listo. Eso. Lo que voy a decir ahorita no lo subrayé. Dice, voy a continuar después de la coma. Por lo que están organizados en cadenas de organismos para satisfacer sus necesidades nutritivas. Eso no lo subrayé. Después del punto dice, estas cadenas alimentarias también son llamadas cadenas tróficas, cuya base son las plantas. Esto sí. Después lo del punto, sí subrayen. No lo subrayo en pantalla porque tienen que estar prestando atención, mucha atención los de casa. ¿Desde donde dice estas cadenas alimentarias hasta el final o no? Correcto. Correcto, así mero. Sí, perdónenlo, lo podemos subrayar con resaltador. Sí, sí, yo por eso, ¿qué rato les dije que prepararan el resaltador? Yo con hasta el final. Bueno, ahí estamos, estoy grabando. Ahora está la, ya vieron el primer pedacito que hice, organismos productores, ¿ya lo vieron? Sí. ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí. Ah, bueno, ahí se escucha. Sí, mis. Formado por las plantas. Solo eso subrayen. Solo, formado por las plantas. Solo. Nosotros va a esperar ahí. Solo eso. Segundo, dice, organismos consumidores. Dependen de los organismos productores, ya que no pueden fabricar su propio alimento. Estos pueden ser, ahora presten atención. Después del punto dice estos, ¿ya vieron? Sí. Va. Eso sí lo vamos a subrayar. Estos pueden ser herbívoros cuando se alimentan solamente de los productos de las plantas. Carnívoros si incluyen solamente carne en su alimentación. Y omnívoros los que consumen plantas y carne. Es después del punto. ¿Dónde hay que subrayar? Sí, ¿de dónde? Miren, pues. Hasta donde dice herbívoros. Hasta donde dice carne, de último. Solo voy a dar pausa aquí. Está. Bueno, dice, organismos descomponedores se alimentan de materia muerta o en descomposición y son importantes porque al descomponer la materia devuelven los nutrientes y energía al suelo. Entre ellos están los hongos y bacterias. Subrayan todo el párrafo, todo lo que acabo de decir. Cuando en las mediciones diga, por ejemplo, cadena trófica o cadena alimentaria, ustedes pueden guiarse por la página 36 y pueden estudiar específicamente lo que está subrayado, porque ya en tercero ya les pido yo que subrayen lo más importante. Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Dime? Sí. Pero solo voy a poner pausa. Para las dudas voy a poner pausa. Dice la página 37, vean la 37, hasta arriba. Tipos de relaciones en los seres vivos. Eso no lo subrayen, no subrayen. Dentro de un ecosistema, los seres vivos se relacionan de distintas formas para vivir. No lo subrayen, solo lo estoy leyendo. Todos los organismos buscan obtener un beneficio al relacionarse entre ellos, pero algunos pueden ser perjudiciales. Bueno, vamos donde dice mutualismo. Dos especies viven en mutualismo o simbiosis, cuando cada una depende de la otra y se benefician los dos. Hasta ahí, subrayen. Hasta el punto. Desde el principio hasta el punto.
Excelente. ¿Y lo puedes repetir otra vez? Es que lo que pasa es que se me trabó. Mutualismo. Dos especies viven en mutualismo o simbiosis, cuando cada una depende de la otra y se benefician los dos. Gracias. ¿Saben qué? Si me doy cuenta que ustedes tienen que estar pilas con la lectura porque a veces me pongo a leer algo. Me gustaría decir de que se mira una parte blanca. Voy a hacerlo despacio. Voy a tener pie de ustedes, pero un poquito, porque ya luego otra vez rápido. Comensalismo, segunda. Consiste en que un ser vivo se favorece de otro sin causarle daño ni beneficio. Subrayamos. Vuelvo a decir. Comensalismo. Consiste en que un ser vivo se favorece de otro sin causarle daño ni beneficio. Eso, excelente. Son una cosa bárbara, tercero. Parasitismo. Es la relación donde un organismo vive a costa de otro. Los pequeños huéspedes, como las bacterias y virus, que causan daño a los organismos que lo contienen. Ahí está. Hasta ahí. ¿Sí? Eso que acaba de decir lo subrayamos. Todo lo que acabo de decir, correcto. Mis en vez de huéspedes. Competencia. Lo que yo vaya a decir en este momento, ustedes lo van subrayando. Si sean, lo van subrayando de una vez. Va. Competencia. Si un recurso abiótico o alimento escasea, los organismos compiten por él para obtenerlo, alimentarse y así sobrevivir. Ahí queda. Ajá, ahí está. Ya terminé de subrayar mis. Muy bien. Y en depredación vamos a subrayar las dos líneas de depredación, las dos. Completas. Dice, se refiere al consumo de un organismo vegetal o animal. Con la depredación, los nutrientes y la energía pasan a un organismo a otro. Y ahí estamos. Hoy no mandan fotos, chicos, ni de lo que subrayaron.